de remesas se está evidenciando, tal vez no tanto como se había proyectado, pero indiscutiblemente muchos hondureños están haciendo esfuerzos en Estados Unidos, aunque estén desempleados, de repente están sacando de sus ahorros o se están mudando de sector de trabajo, porque recordemos que muchos hondureños trabajan en hoteles, en restaurantes, en centros que están paralizados. Si ellos se mueven a otros sectores de comercio, industria, fábricas en Estados Unidos, pueden generar ingresos y pueden mandar remesa. Pero indiscutiblemente esto va a tener un impacto mínimo de entre un 13.5 y máximo entre un 23.5 de reducción de ingresos de remesas en el 2020. ¿Cuánto más o menos representa el dinero? Mire, no les sabría decir, pero yo creo que puede superar los $1,500 millones o más. Es verdad. Esto va a afectar indiscutiblemente el ingreso de divisas al país y sobre todo la condición de muchas familias hondureñas que viven de las remesas. ¿En qué periodo de tiempo lo reitero? Yo pienso que en lo que va del año, la reducción va a ser un 13.5, el más moderado, y el más agresivo un 23.5. Es decir, que podemos tener una rebaja entre 1.500 millones o 2.000 millones en remesas. ¿Hasta diciembre? Hasta diciembre. ¿Qué Navidad nos espera entonces? Es decir, está bien difícil, en la medida que no se reactive la economía de Estados Unidos y que los hondureños no puedan tener una movilidad de patrono o de empleo, pues esta condición puede ir cayendo un poco más, ¿verdad? Son muchos los hondureños en Estados Unidos, en algunos sectores, en España también, que de una u otra manera han quedado desempleados, y que se reintegren es un proceso, y que puedan obtener ingresos para mandar remesa, porque tienen sus gastos en Estados Unidos que tienen que cumplirlos, ¿verdad? Es un tema bastante crítico y va a afectar a un sector importante de la población hondureña. Y en nuestro país también, el tema del desempleo. ¿Son 400.000 empleos que se pueden perder? Bueno, en el empleo yo creo que andan entre 400 y medio millón de empleos. Si seguimos en este cierre, yo creo que la crisis se va a profundizar más y va a haber más desempleo que el que ya se está pronunciando. Y recordemos que también hay un efecto en la economía informal, que muchos que no están registrados y todo lo demás están teniendo un efecto sustantivo y por ende una pérdida grande que no la podemos cuantificar porque el informal no ha sido calculado, no tenemos estadísticas claras de lo que representa actualmente en la pandemia.